En el día de la fecha, hora 6:45, iniciamos con una diligencia de allanamiento en relación a una de las causas que nos ha preocupado durante todo el año, ya desde el año pasado, homicidio y lesiones graves por uso de arma blanca, conforme oficio sin número del juzgado de instrucción 4 del doctor Ricardo Calcagno. Se libró una diligencia de allanamiento, una de las tantas que veníamos haciendo, ya llevábamos más de 9 sin haber obtenido resultado, para la calle Roble Pillín, casa número 48 del barrio Vivero. ¿Sí? Puntualmente, la idea era capturar a la persona de Luengo, Leandro Mauro, ¿sí? Alias El Mingo, quien está imputado en esta causa de homicidio. Bueno, el resultado, por suerte, tuvimos un resultado positivo, se procedió a la detención de esta persona. En el procedimiento participó personal del grupo COER, ¿sí? Estaba autorizado tanto la irrupción, es decir, el ingreso, como el allanamiento. Al momento del ingreso, esta persona que, como les decía, en más de 8 oportunidades se nos había dado a la fuga, intentó fugarse nuevamente, para lo cual habíamos previsto en los alrededores a la vivienda una distribución específica de unos 20 hombres más, con lo cual se pudo lograr la detención de esta persona, quien está puesto a disposición de la secretaria de turno, que es la doctora Acordi, ¿sí? Y a disposición de juzgado en estos momentos. Repasemos las causas por las que se le buscaba luego. La causa puntual es una causa por homicidio y lesiones graves por el uso de arma blanca. ¿Sí? Puntualmente sabemos que el homicidio en la persona de Meliqueo. ¿Sí? Esta causa que tuvo su origen el año pasado, durante mucho tiempo se vino tratando de ubicar a Luengo, que en un principio están involucrados los dos hermanos Luengo. Uno de ellos había sido capturado el año pasado, y en el caso de Leandro, en más de 9 allanamientos que habíamos efectuado y distintos procedimientos que se habían hecho en la zona rural, en la zona de campo, no habíamos podido dar con él, hasta ahora que tras una información que había obtenido a la gente de investigaciones, trabajando con un máximo de se trató de no se nos filtrara la información. ¿Sí? Se trató por todos los medios de no se filtrara la información, porque ya les digo, 9 procedimientos y recién en la fecha pudimos dar con esta persona. ¿Estaba armado al momento de la detención? No estaba armado. De hecho, es decir, estaba en su casa, en su cama. La idea fue trabajar subrecticiamente con el más profesionalismo posible para que no se nos fuera nuevamente, ¿sí? Porque en varias oportunidades habíamos hecho allanamiento en distintos lugares, habíamos allanado la casa de su hermana, la casa de su casa personal, la casa de otros familiares, y nunca veníamos, no veníamos obteniendo resultados hasta la fecha que se contó con esta información, se trabajó de la mejor manera posible, lo más profesionalmente posible, a los fines de que no haya ninguna fuga de información, y se logró dar con el mismo.